Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Worlds Across Spanish Podcast. Un podcast de español, en español, para aprender español. Y hoy es un día especial, como todos los lunes. Pero hoy más especial aún porque es el último episodio de la temporada, de la segunda temporada. Vamos a hablar un poquito de qué pasó en esta segunda temporada, qué viene para la próxima, así que ¡vamos! Como siempre voy a ser su host, Juan Herrera, cofundador de Worlds Across, junto a mí, mi querida amiga, la popular, ¿no? Porque eso, vamos a hablar de eso, la stalker, la llorona, Vicky Sánchez. La popular Vicky. Bien, bien, todo chévere. No sé si me preguntaste cómo estaba, pero... No, bueno, es que ya es automático, ¿no? Ya eso, reflexión de la segunda temporada, que yo les pregunto siempre cómo están y ellos nunca a mí, pero bueno, está bien. Pero bien. Me gusta. Y mi querido amigo el Pomberito. Ese sí, para la historia. Para la historia, el Pomberito es Elves. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. ¿Tú? Bien. ¿Están emocionados? ¿Están tristes? ¿Cómo se sienten respecto al final de temporada? Temporada 2. No, estoy feliz. Creo que fue una buena temporada. Así que me siento orgullosa. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Es una mezcla. De pensar que pasaron muchos episodios muy divertidos y se acaba. Pero lo mejor de todo es que viene una tercera. Lo mejor está por venir, ¿no? Lo mejor está por venir. Y hoy vamos a hablar de distintas cosas, ¿no? ¿Cuál fue nuestro capítulo favorito? ¿El más difícil? ¿El más malo? ¿El mejor? ¿El más educativo? ¿El mejor chiste? ¿El momento más cancelado? Estuvo difícil eso, los chistes. Está complicado. No somos tan graciosos como pensábamos. Sí, pensábamos que éramos más cómicos, pero bueno. Nuestras madres dejaron de ver ya el podcast. Mi mamá nunca lo ha visto, eso es lo más triste. Tengo un concepto muy bonito de mi hija, mejor no ver esto. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta inicial, que es: ¿cuál es el capítulo favorito del equipo de Worlds Across? Por cierto, un aplauso a quien está detrás de cámaras, que es Franco en la producción. Melina en la edición. Que me confundo porque hay Melina y Melissa en el equipo. Entonces, ojo. Pero no, la verdad es muy complicado. Melina, crack total. Pero bien, mi capítulo favorito. Bueno, no sé, ustedes tienen un capítulo favorito. ¿Cuál dirían ustedes que es su favorito? A mí me gustó el de Lunfardo. Uno de los más recientes, me gustó mucho. Aprendí mucho. Que lo necesitaba. Sí. Puedes volverlo a ver y aprender un poco. No, lo estoy escuchando en el gimnasio. Que, educar. Ah, wow. En el episodio. Sí, sobre todo la parte del desafío final estuvo buena. Uy, a mí me gustó cuando te gané en ese juego. ¿De qué era? El juego donde te di una paliza. El no de pasaba. Los refranes. Ey, dichos sí. Y refranes. O sea, limpié el piso con Juan. Pero es porque nadie se lo esperaba. El ese mejor capítulo. Ese fue uno de mis favoritos. El de los refranes. Estuvo el de los refranes estuvo bueno. ¿Tu capítulo favorito tiene? Ese lo acabo ¿también? De decir. Eva, pero tiene un. No, Osme se lo robó. No, pero no. Honestamente fue muy bueno. A mí me gustó también el de las historias de terror, como de que andábamos en Silbón, del Pomberito, ¿no? Que curioso. Igual tú tenías esas historias muy torcidas. Creo que también te gustó porque fue educativo para ti. No, yo sabía, conocía todas esas historias de atrás para adelante, de cabo a rabo, de todo. Sí, sí, okay, sí. Pero bueno, yo creo que sí, el de Lunfardo, favorito personal, lo voy a escuchar en el gimnasio. Entonces, en bucle, okay. Por si acaso. Va a ser un poco raro eso, pero bien. A mí también me gustó el de Latinoamérica versus España. También me gustó mucho. Creo que es bastante popular y creo que es bastante obvio, ¿no? Creo que es algo que muchos de nuestros estudiantes pueden tener en la cabeza, ¿no? ¿Qué tan diferente es? Sí, siempre nos hacen preguntas sobre eso, respecto a vocabulario, expresiones, sí, etcétera. Pero muy fácil decir el favorito. Pero ¿cuál fue? Empecemos por el... No hablemos del peor, pero ¿cuál fue el más difícil de grabar? Para mí fue el del lenguaje inclusivo. Ese estuvo complicado porque tú te lanzabas unas preguntas muy locas porque honestidad van a culpar a claro a la
Qué belleza. Claro, porque entonces nosotros de verdad no usamos el lenguaje inclusivo, no estamos acostumbrados y no lo usamos. Y tú, ¿y cómo lo incluyes tú en tu clase? Y nosotros como... Tenés miedo. No sé, ¿cómo lo incluyes tú, ah? Tenía miedo. Sí, Juan ahí... Terrible. Miren, nos lanzó al frente. Terminó el capítulo y estos dos casi se agarran acá piña. Porque, bueno, ¿tú cómo vas a preguntar eso? No sé qué. Pues... Muy llorón, Osmel. Ustedes saben que Osmel es el pomberito. No. Ustedes ya lo conocen. Pero sí, yo creo que a mí ese no me pareció tan difícil. Claro, porque tú solo lanzabas las peores preguntas y uno acá tratando de defenderse. Bueno. Sí, fue un poco difícil, sobre todo para no meter la pata con lo que queríamos decir o que se pudiese malinterpretar lo que decíamos, ¿no? Ajá. No, yo creo que sí, yo creo que ese puede ser un punto, ¿no? Para mí lo más difícil fue el del lunfardo. Fue mi favorito, pero también difícil. Hay cosas que no sabía genuinamente. Ese lo tuvimos que grabar dos veces. Fun fact. Sí. Yo creo que Juan lo eliminó a propósito. Quedaba muy mal. Después estudió y después tuvimos que grabar el segundo episodio. Y encima en el segundo tampoco salió muy bien. Hice la versión estudiada. Pero, fun fact, de hecho, estoy realmente escuchando mucha música argentina para poder ir familiarizándome más, ¿no? De hecho, aquí en la oficina pueden escuchar en la playlist las canciones argentinas, las puse yo, ojo. Igual cuando hicimos el episodio de música latina, no tuviste mucho, no metiste mucho ahí la cucharada. Muchos guiños a Argentina. No, bueno, no, pero no es que sintió. No puedo ser falso como alguien que sí es falso, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Otro episodio que me pareció complicado fue el de los indígenas, el de las leyes. Uy. Ese se me había olvidado. De la influencia indígena en el español. La verdad, es difícil porque creo que repetí esta frase varias veces. Decía, bueno, es que la realidad es que la influencia no es demasiado obvia o evidente, sí, sí. ¿No? Sí, yo creo que no participé difícil, mucho. No vi. Estaba yo en el capítulo mirando de un lado a otro. Estaba difícil, no. Estaba difícil. Creo que ese es mi ganador. ¿Sí? Sí, yo también creo que ese puede ser mi ganador. Pero el del lunfardo... Fue difícil, creo que porque lo tuvimos que grabar dos veces, pero de resto todo. Me encantó. Sí. Hablemos del peor capítulo. ¿Cuál ustedes creen, más allá de difícil o fácil, el que no estuvo cool? Que no creo que... No es de nosotros creemos, es lo que dijo la pero audiencia. Pero a veces tú dices como que no me gustó. Quizás es uno muy popular, pero que tú dijiste... Nah, no me gustó. Sé, que nos hayamos parado y dicho... No. Sí tuvimos uno que después nos quedamos como dudosos de si se explicó lo que queríamos explicar. Ok, tal vez puede ser uno que grabamos la semana pasada. Sí, eso fue. No, la semana pasada fue el lunfardo. No. Fue el anterior. O por ejemplo el de cuánto tiempo toma aprender español. Creo que ese... No, pero ese salió bien. Ese a mí me gustó mucho. Sí, pero a mí me dejó con ganas de más. Decir más cosas. Bueno, pero es y distinto. Y explicar más. Ah, no, ya me acordé cuál fue. Cuando hablamos de nuestra experiencia aprendiendo inglés, como que quisimos darle más, pero se nos quedamos sin... Quedó un poco mocho. Sí, quedó un poco mocho. Estoy, para la palabra del día, estoy anotando cosas y hay, en este sí hay que mochos, piña. Estamos hablando muy como nosotros hablamos. Sí, como hablamos en la vida real. Voy a meter un argentinismo aquí para. Pero sí, yo creo que sí, coincido. Creo que ese quizás fue el que no me sentí tan cómodo. Quizás el vos versus usted. También me costó un poco, no Juan, por obvias razones. Todo lo que tenga que ver con Argentina, Juan le huye. Pero lo loco, me encanta Argentina, ¿no? Soy el principal fanático. Pero bueno, vamos a un punto más divertido. Vamos a hacer un top, bueno, ni siquiera un top, sino yo les voy a decir mis nicknames favoritos para Vicky y Osmel. Y ustedes díganme si les gustó alguno. ¿Tienen ideas Ninguno. Para los próximos nicknames? A mí, obviamente, el pomberito... Top total. Aquí ya en la oficina le dicen a Osmel el pomberito. Que... Eso es mentira. Pero podría ser. Sería un poco perturbador. Algo que sí lo han usado, la verdad lo han usado, es el de la Llorona. La Llorona Vicky. Eso fue increíble. Llegó hasta por un comentario a la gente le gustó. A un estudiante que dijo, epa, yo quiero entrar... No está disponible la Llorona Sánchez. Quiero tener una clase con la Llorona Sánchez. Increíble. Ese fue el día que
Me sentí en éxtasis. La influencia en la cultura pop de los nicknames que sí. inventa Juan. Una que me insultaste, una vez me dijiste, sí, sí, era algo de, no sé si Stop era it. El del lunfardo, pero me dijiste como la Jabru o la... No, yo no, uno jamás peor, te diría Jabru. Como la Healy, yo, ella, eso no se dice. Ah, pero ese no salió, ese no salió. Ese no salió en la... Menos mal, porque es un... Y de eso vamos a hablar también, ¿no? De los momentos. Sí, 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 la Jabru Wiki. No, pero sí, los momentos más que nos gustaron más. Que por cierto, bueno, podemos entrarle una vez, ¿no? Que uno de mis momentos favoritos y más cancelables, puede ser. Momentos cancelables. Vamos a montar aquí momentos favoritos cancelables porque es el mismo para mí. Para mí yo... Te gusta correr peligro. Dije. El momento en el que tuvimos, bueno, Osmel hizo una referencia a su educación primaria, supongo, a su niñez, y empezó a explicar un poco de qué iba a comer helados con unos violines y una cosa así. Pero eso estuvo buenísimo. Y creo que no se entendió qué tan potente... No, sí. Es que yo creo que no nos hubiésemos dado cuenta si no era por Franco. Sí. Porque estábamos hablando después de comida, el de comida latina. Tacos versus arepas, sí, algo tacos así. Tacos versus arepas. Y Osmel estaba hablando de la comida del mango... Mango con adobo. Y utiliza la palabra violín y todos nosotros seguimos normal. Porque violín y cuando es... volteamos a ver a Franco, Franco está morado, de la risa no podía. Y basta, basta, paren. Y nosotros como que, ya entendí que no debíamos decir esa palabra porque sí. En Argentina estaba mal. Ni creo que ni siquiera explicamos qué era. No, ni lo, no lo explicamos, a ¿verdad? Vamos a explicarlo, ya. Dale, dale, dale. Ya, ya, a ver, en Venezuela, violín... es mal olor de axila. Es Ajá. un olor a... Bueno, ¿que lo explicaste? Que es sí. olor a chivo aquí en Argentina. Olor ¿no? a chivo es un mal olor, ¿no? Y en Argentina, violín es un término que se usa para hablar de un violador. De sí. alguien que comete estrupo. Sí. Sí. Y es... Que yo no estoy de acuerdo en usar una palabra como un diminutivo. Una palabra cuchi. Una palabra tan Totalmente. Tierna. Tan tierna. Para. No, eso confunde. ¿Qué están haciendo? Por favor, de verdad. Reflexionen, reflexionen. Sí, es una palabra, primero, muy común porque es un instrumento. Y segundo, es una palabra tierna, casi un diminutivo. Sí. Para algo tan horrible. Pero fue totalmente nuestro momento más cancelable. Sí, yo creo que soy culpable de la mayoría de los momentos cancelables de este podcast. Sí. Sí. No te vamos a veces, decir que no. A veces me mando unas que termina el episodio. Como y, bueno, en el chico. Episodio de la parte de la, cuatro misconceptions de Latinoamérica, donde dijo lo de. No, fueron entre. No, Vicky se dijo su experiencia real de las encuestas. Uh-huh. Y Osmel dijo: todos somos Latinoamérica. Excepto. Sí. Juan y yo respiramos. Quítale no podíamos micrófono, respirar. Quítale el micrófono. ¿Qué vas a decir, Osmel? Hay muchas veces que nos quedamos así como: ¿a dónde vas con esto, Osmel? Sí. Perdón. Siempre peligroso. Sale, nada, siempre sale bien. Una sola hemos tenido que cortarnos, mentira. Nunca te hemos cortado. Pero quisimos. pero sí, yo creo que ese es uno de mis top momentos favoritos. Sí, fue un poco controversial, pero me gustó bastante. ¿Tienen algún otro momento favorito en sus cabezas? Creo que a mí me gustó mucho cuando le dije al mundo la realidad de Osmel. Bueno, yo le he hablado con la verdad a la gente. Primero, cuando Osmel fingió que le gustaba la música, que la música top latinoamericana, que Vicente Fernández y tal. Espérate, ahora tú el micrófono. Juan me patea cuando yo me alejo mucho del micrófono y ahora le está hablando a la puerta. Porque bueno, está diciendo mentiras. Bueno, el punto es que sí, y recuerdo también cuando le hablé a la gente de que Vicky es una falsa amiga, ¿no? Cuando hablamos de los falsos amigos. Ay, Juan. Ay. Cuidado. Mucho cuidadito. Le hablé con la verdad a la gente. Ese es top momentos. No. Momentos de confesiones. Sí, cuando tenemos esta charla, ustedes y yo, donde les digo, hey, ellos son así. Sí, pero la realidad, eso fue muy circunstancial, pero para que quede claro, no, yo la verdad admito que Vicky es... Falsa. No. No, en el contexto de ir a una fiesta, es decir, de falsa. No ser aguado, de no siempre ser... Voy. Y Vicky siempre va, la verdad es que siempre Vicky va. ¿Vicky siempre va? Siempre sí. Voy. No, eso era antes, era la Vicky... Y Vicky... casi siempre dice que sí. O sea, como que... casi siempre dice que sí. Pero yo no. Casi siempre... Ah, no. Lo dudo. Sí. Omar casi siempre dice que no, pero lo dice. Pero en cambio Vicky dice sí, sí. ¡Ay, no, qué parece. Mentiroso! ¡Dios! Bueno, ¿tú? Sigamos hablando. ¿De qué? Momentos cool. A mí me gustó mucho en el episodio de...
español de España versus español de Latinoamérica. Un chiste que nos trajo Franco, muy bueno, que era bueno. El de la diferencia de pija en Argentina con la diferencia de pija en Europa, en España. Sí. Muy gracioso. Muy gracioso. No sé si se acuerdan de ese. De verdad, ese boté las tripas ese día. Llegué a mi casa contándole. Yo, amor, ¿sabes qué? No podía terminar chiste, de contar el chiste. Sí, la verdad que eso fue un top chiste de Warsaw Cross. Lo voy a escuchar también. Sí, lo vamos a proyectar acá. Creo que vale la pena. Sí, de verdad. Claro. Es muy bueno. Es muy bueno. Por cierto, ¿ustedes escuchan el podcast en sus casas? No puedo escuchar el podcast en ningún lado. No. Es más, a veces Osmel está sentado acá al lado en la oficina escuchándolo y yo tengo que escuchar música o algo. No puedo escuchar mi propia voz. Es muy perturbador. Sí, súper incómodo. Sí. Yo antes no podía, pero ahora como que me estoy aceptando, ¿sí? Como soy. Eso es de psicópatas. No, no. Totalmente bueno, de psicópatas. No, lo okay. Más cómico es Osmel. A veces escuchando el podcast lo escucho. Pero sí, eso me parece medio hipócrita porque dice que no se escucha, pero se ríe. No. Lo he hecho por una cuestión de trabajo, por revisarlo, pero en realidad... No lo disfruto, no es algo que lo hago voluntariamente. Yo disfruto mucho hacerlo, pero de verdad que escucharlo no, sí, no puedo. Sí. Una de las partes más difíciles de hacer el episodio creo que es escoger la ropa, que no, al menos con Vicky siempre está como que, no te acuerdas si esta la usé la semana pasada o esta vez, creo que... Yo sí lo tomo muy en serio porque no quiero que todos los capítulos se vean iguales. Vicky, y si es no por se ustedes baña. Dos... Creo que estaría bueno que ustedes nos ayuden con eso. ¿Cuál es la prenda que más repetimos? Porque sí, esta camisa seguro. Yo tengo que ir todos los meses a comprar unos 4 suétercitos y estos dos, la misma camisa negra, un episodio tras otro. Y yo... es que, me da rabia. Es un buen punto, es un buen punto. Un momento especial, el resurgimiento, la resurrección de la planta. Ahora se llama Pedro, porque bueno, Vicky. La otra. pero bueno. Muy bien. Rápidamente vamos a hablar un poco de las expectativas de la siguiente temporada. ¿Qué viene? ¿Qué se viene para Words Across Spanish Podcast? ¿Qué hay adelante? Yo espero más espacio. Eso me encantaría. No sé si lo lograremos, pero más espacio sería yo espero cool. Menos sí. Espacio. Más. Más, más cercanía. Más cercanía. Sí. No sé si podemos estar más cerca, Juan pateándome la rodilla, yo pateándome el... Pero... Te gustaría más espacio. Okay. Yo espero también eso. La verdad me gustaría también, bueno, muchos más temas, participación de nuestra audiencia. Sí. Y más sorpresas, tal vez invitados, quizás. Invitados, puede ser. Sí. Suena ¿sabes? Bien. Lo sentamos aquí. Lo sentamos acá. Con invitados me gustaría, está cool. A mí me gustaría algo como para el estudio de grabación, quizás algo para, no sé, ¿ustedes qué opinan? Recomienden algo para poner aquí atrás, ¿no? No sé, ¿qué les gusta? ¿Qué les gustaría ver? Vamos a ver cómo empieza la próxima temporada esta planta. ¡Ey! Un reto. Tómele una foto. Pedro está súper saludable. A menos de que vayas a hacer algo, no lo hagas. Ni siquiera no voy a estar acá. Mira, ya. Vale. Mañana me voy y vuelvo para la segunda, para la tercera temporada. Que por cierto, se vienen dos experiencias, una en Argentina y una en México. Vas a estar en las dos. Seguiditas. Ah. Voy a estar en las dos. Me voy a México. Muy emocionante, va a estar bueno. ¿Tú qué tienes otra expectativa en temas, quizás algo que quieras para la siguiente temporada? ¿Algo que te guste? Tal la mesa que. ¿Te gustaría esta mesa? Me gusta. La verdad vale, me... vale, porque. Está bonita, yo le di. Sí, la verdad no está mal. Bueno, tal vez además de los invitados pudiésemos integrar alguna otra sección diferente que involucre, no sé. Como cosas. La palabra del día, pero otra cosa. Sí, o tal vez algo que estemos fuera del estudio. Eso puede ser interesante. Me gusta. Bien. A mí me gustaría seguir con los juegos. Juegos me parecen cool y divertidos. Sí, a mí no tanto. Porque pierde siempre. Pero bueno, vamos... Miren, en palabras de Elías, hoy está difícil. Hay demasiadas. Piñas, aguada, mocho, peletripas, que ni siquiera sé qué es. Peletripas, ¿quién dijo peletripas? O volé tripas, volé las tripas, dice. Y me acaba de decir que yo escribo feo. Y él y no entonces se entiende. Ahora escribe... Pero porque escribí rápido. Uh-huh. Que Osmel dijo, me volé las tripas. Ah, casi... Como riéndote. Sí, botar las tripas de la risa. Ajá. De la risa, mucha risa. Sí, mucha risa te hace expulsar las tripas. ¿Y aguada? ¿Qué es aguada?
Es el... ¿Qué contexto? Que Vicky es muy aguada. Ah, ok, que soy aburrida, que soy aguafiesta, pero no soy. Soy muy divertida. Mochos, ¿qué? No sé, ¿por qué dimos mochos? Mochos incompleto, en ese caso. Porque... Ah. Sí. Último momento cancelable de este podcast. Obviamente yo tenía que ser el protagonista. Pero bueno, les voy a explicar. En Venezuela y en algunos otros países de Sudamérica, alguien mocho es que alguien que desafortunadamente le falta una extremidad. Entonces es algo no, que... una mano. Un brazo. O un brazo. Una sí. mano, un brazo, una ¿cierto? Una extremidad de arriba, porque sí, si no, la pierna es cojo, sí, exacto. Sí. Entonces sí, un brazo o una mano. Entonces a esta persona se le denomina mocho. Y comúnmente se habla de algo mocho que es algo incompleto. Totalmente. Y finalmente, piñas. Caerse a piñas acá en Argentina es caerse a golpes, Juan, para que aprendas. Gracias, gracias por el dato. Pero muy bien, entonces ya vamos cerrando esta segunda temporada. Fue increíble, ¿no? ¿Les gustó mucho? Ahora a mí me gustó me mucho. Triste. Ahora pues, sí, estar más ahora cerca. Sí. Y bueno, como siempre, déjenos sus comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les gustó más? ¿Qué quieren ver para la próxima temporada? Sí. Ey, súper valioso, ¿no? Entonces, como siempre, suscríbanse, denle like, compártanle a todos sus amigos, todas las personas que están aprendiendo español, compartan. Nos vemos en la próxima temporada. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, chao!